¿Está doña Pepita en casa? Sí, señora. Adelante. Por favor, dígale que la procuró Sabina. Siéntese, que voy a avisarle a Pepita. Ya la avisé a Pepita. A Pepita, sí, señora, porque no soy ninguna criada. Oh, sorry, my dear. Yo no entiendo ni pizca inglés. Ay, usted perdone. Ay, perdonada está. Después de todo, usted no tiene la culpa de confundirme con una sirvienta. Mi facha no es para menos, pero el trabajo que yo tengo en esta casa no lo hace ni una pareja de muda. ¿Y es usted? Ah, Gemilla es mi nombre. Nací, me crié y he vivido toda mi vida en la hacienda de Don Goñito. Allá, por el Jurutungo. Qué interesante debe ser el Jurutungo. Ay, perdone que yo misma me presenté, pero hace 2 semanas que estamos viviendo aquí y le he tenido que hacer la misma aclaración a todo el que pisa esta dichosa casa. Dos me confunden con una criada. Ay, siendo usted casi de la familia. ¡Casi no! Pertenezco por entero a la familia. Como que le he criado a los tres hijos a Don Goyito, dos hombres con barba, bigote y mujer y que viven en Nueva York. Y a Pepita y a su hija. Ay, que cuando Don Goyito enviudó, que Dios tenga a su mujer en la gloria. Pepita era una chispa, muchacha, que todavía estaba pegada a la teta a la madre. Ay, me la llevé a dormir a casa. Y usted no quiere saber las mojas que me dio. Es usted simpatiquísima, de verdad. Ay, la simpatía la he perdido por haber bregado con tanto de muchacho. Ay, pero a pesar de las pesadas, lo he criado como si fueran mis propios hijos. Y aunque soy señorita, me parece que lo he parido todo uno a uno. Virgen de los colores. Ay, pero qué dicha tan grande de sentir una mujer cuando se abre como una flor para darle vida a una criatura. Pues yo he echado al mundo 2 criaturas y no ha sido cosa de flores. ¡Sabina! ¡Encantada! ¡No, no! ¿Cómo te fue por New York? ¡Ay, divino! Lo que se dice, divino. Llegué ayer.
La conferencia para los niños delincuentes puertorriqueños fue un éxito. La celebramos en el Hotel Waldorf Astoria y concurrió lo más selecto de la colonia hispana de Nueva York. ¿Y de negocio? ¡Estupendo! ¿Qué se dice estupendo? ¡Ay, compré unos trajes encantadores! Ya los verás cuando pases por la tienda. ¡Ay, escogí tres para ti, que ni pintados! Además, conseguí una línea exclusiva de productos de belleza para mi boutique. ¿Y qué tal por acá? ¡Oh, nena, todavía tengo el hangover de la fiesta de anoche! ¡Ay, pero estuvo de primera! Ya me lo contaron. ¿Y por qué no viniste? Un compromiso de última hora. Tuve que acompañar a la comisión que fue a recibir un diplomático de carrera que vino de un viaje por la América Latina. Nos dio una charla monísima sobre el comunismo, la democracia y la necesidad de ayudar a los países subdesarrollados. No tendría nada en particular que enviemos una delegación del Top Ladies Club en una misión de buena voluntad para ayudar a todos los países atrasados. Me dicen que tu papá vive ahora aquí contigo. Hace 2 semanas estaba tan solito allá por la hacienda. Me gustaría conocerlo. Me han dicho que es un tipo excéntrico. ¿Quién? Las muchachas del club. Pepita, ¿qué quieres para el desayuno? ¿Quieres desayunarte, Sabina? Ay, gracias, me acabo de desayunar en el coffee shop. Café y tostadas para mí. Con café y tostadas te vas a quedar en el espinazo. Ay, no acabo de comprender esta manía que tienen las mujeres de hoy en día con esa rebajar. Te digo, no hay nada que le guste más a un hombre que a una mujer con sus buenas carnes. ¿Se conocieron? En New York, en Columbia University. Fíjate, el muchacho no es malo, pero es que la familia es del campo. Es que hoy, hija, donde menos te lo esperas, encuentras un jíbaro con su título de doctor de medicina de Harvard o de Madrid. Eso es lo único que no me gusta de la democracia esa. Por lo demás, es encantador. ¿Y a qué se dedica ese tal Charlie Gayet? Es un desempleado. ¡Un desempleado! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo puedes tolerar eso? Pues anoche estaba en la fiesta. ¿Y por qué lo invitaste? Estaba acompañando a Miss Harrison. Miss Harrison, la millonaria de los condominios. ¡Ah! ¡Esa tiene los colmillos así de largos! ¡Ay, pero es encantadora! ¡Encantadora! ¡Encantadora y atrevida! ¿Sabes lo que nos propuso a las 3 de la madrugada? ¡Que apagáramos la luz! Y que cada hombre se quedara con la primera mujer que agarrase. ¡Ay, pero qué escándalo lo que me he perdido! ¿Y apagar la luz? ¡Cualquiera y delante de papá! ¡Pepita, aquí tienes tu chispo de desayuno! Supongo que vendrás a la tía a tomarte la parva. Remigia, aquí no se acostumbran a tomar la parva. ¿Y eso qué es? La parva, señora, es el desayuno que se toma en la hacienda a media mañana. Ay, café con guineíto. ¡Ya me cautí! ¡Ah! ¡Eso es un lunch! ¡Exacto! ¿Qué?
Un lunch. Un almuerzo. ¡Se equivoca usted! El almuerzo nosotros en la cena. Ay, con perdón de la señora. Es un plato así de grande. Que no lo brinca ni un cabro el sábado. Y me voy a hacer mis oficios. Ay, Pepita, se me olvidó decirte. Tu pariente Juancho ha llamado por teléfono. ¿Juancho? El muchacho que era avispado, que vivía en la hacienda y que trabaja aquí en un hotel. ¡Ah! ¡Johnny Martínez! ¡Él mismo! Yes. Dice que viene para acá a visitar a Don Goyito. Okay. Y que cambiarse el nombre de Juancho Johnny. Estás renegado en el pecho de este país. Préstame tu caballo para ponerle mi montura. Mi montura es de merez. ¡Adiós! Buen día tenga Pepita y la señora aquí presente. ¿Será que soy un imprudente porque no traigo levita? Saluda usted siempre en verso. Cuando me trae los recuerdos del campo. Pues déjate ahora de recuerdos y saludo a la señora Sabina Ñañé. A tu pie, señora Ñañé. Ñañé. Y no me llame así usted, por favor. Dígame Sabina o Sabi, como usted prefiera. Esos nombres y apellidos españoles son tan insoportables. Ay, a mi hermana, que es una mujer joven y guapa, le pusieron de nombre Wenceslao. Por eso no le critico que se lo haya cambiado por Wency. Pues yo llevo sin peso ni culpa el nombre de Gregorio desde que nací. Pero todo el mundo me dice Goyito. ¿Y qué le parece la ciudad de San Juan? A mí San Juan ni me huele ni me guíe. ¡Papá, por favor! ¿Qué pasó? ¿He metido la pata otra vez? No se preocupe, Pepita y yo somos de confianza. Papá, Sabina es la dueña de la boutique. ¡Ah! ¡Con que usted es la boticaria! ¡No, no, papá! Sabina es la dueña de la tienda de modas. Es la amiga que va a someter mi nombre al club. Ladies Club. ¿Ah, sí? Dos ladies. ¿Y usted cree que acepten a la nena? Bueno, están considerando su nombre y creo que la aceptarán. Se trata del club femenino más exclusivo de toda la capital, el Top Ladies Club. Sí, ¿se puede saber a qué se dedica ese club? Bueno, entre otras actividades hacemos obras de caridad. ¡Ay, es tan bueno hacer obras de caridad! Se trata de un grupo escogido de señoras con el fin de conservar la alta sociedad. Ah, sí, eso es lo que en tiempos de España se llamaba casinos de primera, ¿verdad? Exactamente. Yo, a la verdad, nunca he estado de acuerdo con esos casinos de primera. ¿Sabe usted por qué? Porque aquí, el que no tiene dinga, tiene mandinga. Usted perdone, pero no comparto su criterio. Todavía hay muchas familias aquí en Puerto Rico que no tienen... La mandinga. La mandinga esa. Francamente, yo creía que con la democracia ya habían desaparecido todos esos casinos de primera. Al contrario, ahora es cuando más falta hacen. Porque con la democracia, la industrialización, se nos está formando aquí el lío de los pastores. Ya no se sabe quién es quién. Ay, con decirle usted, la señora de Pistacho y el ricacho ese se ha encontrado a su hijo en un restaurante de primera almorzando con su propia criada. Imagínese usted si eso lo hacen de día. ¡Qué harán de noche! Aunque según me han dicho, la señora no es de mala familia. Ven acá, ¿se puede saber a qué a lo que tú le estás llamando la mala familia? Pues, de familias pobres donde las hijas hacen lo que hace la criada. ¿Ya se refiere a esas mujeres que salen así con los hombres que no son de alta sociedad? Espera, hija, dame un requisito. O yo estoy confundido, soy bruto y no entiendo, pero dígame una cosa. Las muchachas que vienen aquí son hijas de familia de alta sociedad. Absolutamente. Pues yo desde que estoy aquí las veo entrar y salir con un hombre distinto todos los días. Don Goyito, precisamente ahí es donde está la diferencia. ¿En dónde? Que a pesar de que todas salen con hombres, las de arriba no hacen lo que hacen las de abajo. ¿Está usted segura? Absolutamente. Pues yo no. Porque anoche mismo en el patio de esta casa, yo vi una pareja que estaba en él. ¡Fuiki! ¡Fuiki! ¡Papá, por favor! ¡Debo callarme! ¡Di lo que quieras, pero ten cuidado! Tendré cuidado, hija mía. Ahora bien, ¿dónde colocan ustedes a la gente que vive de un sueldo y que no son ni de primera como ustedes?
ni de segunda como los pobres. Papá, esa es gente de orilla. Gentecita de clase media, que hay mucho por ahí. A los hombres usted los conoce en el acto. Siempre andan en mangas de camisa y con la faldeta por fuera. ¡Ay, así acompañan a sus señoras al cine! ¡Pobrecillas! Es un espectáculo desconcertante. A mí me da muchísima pena porque ellas van de lo más guapitas y arregladitas. En cambio, ellos parece que acaban de tirarse a la cama que van a cuidar un automóvil. Sí, señora. Por lo poco que yo he visto, esas modas deben habérsele pegado de los turistas que andan por ahí como mamarrachos. Ayer justamente una de esas turistas ha parado el tráfico en el condado. ¡Ah! ¡Pero qué clase de mujer! Estaba casi en nua, caminando por la acera con una zapatilla y una sombrillita de color. ¿Y no se estaba bañando? ¡Bañándose al sol! ¡Qué una excusa para andar en cuero por la calle! Bueno, andar así ya sería una exageración. ¿Cómo sería una exageración que las mujeres fueran a bañarse al mar en cotona como antes? Yo, en eso soy una mujer liberal, y lo mismo le critico a usted una que otra cosa. Y en cuanto a las modas, que esa es mi especialidad, yo prefiero mil veces las modas de hoy que los mamarrachos de nuestros abuelos. Sí, señora, pero lo mismo ayer que hoy, no es la moda precisamente la que nos da a conocer la gente decente de la gente desvergonzada. La vergüenza y la decencia la mido yo como antes, con otra clase de baja. ¡John Goyito! ¡Presente! ¡El desayuno! ¿Quiere usted desayunar? Gracias, don Mollito. ¿Tengo usted suerte, Sabina? En su empresa femenina. Como todo jibarito, lo saluda. ¿Quién, don Mollito? Bye. Es un encanto de hombre, sin embargo. En confianza. Lo que dicen las muchachas. Seguramente su manera de vestir, sus modales. Eso. En parte. ¿Qué más dicen? Que cuando habla, deja desnuda a la gente. Tendrá que irse al campo otra vez. Ay, hija, levanta la cabeza. No te des nunca por vencida. Tienes que convencer a tu padre de que así, con esta facha, con esos modales y sin saber inglés, no se puede vivir en sociedad. Yo se lo dije anoche. ¿Y qué contestó? Sonrió con tristeza. Y me prometió cambiar. Tu padre sabe más de lo que le han enseñado. Eso sí, puedo decirte que a pesar de su rudeza, es un hombre lleno de amor y de bondad. Pues hija, te diré la verdad. Lo más que le temen las muchachas del club a tu padre es su franqueza brutal. Que don Goyito no sepa inglés resulta hasta cierto punto perdonable en un hombre de la montaña. Pero que sea tan brusco, tan franco y tan despectivo con la alta sociedad, eso sí que no se lo perdonan jamás. Ya ves cómo se ha puesto de vuelta y media en un instante con un par de preguntas. Personalmente yo admiro esa franqueza, aunque la franqueza puede ser a veces un puñal de dos filos. Por desdicha, hija mía, para caminar por el San Juan de nuestros días hay que ir con mucha cautela. ¡Ay, Pepita! ¡Qué tarde es! ¡Vamos a ver los trajes! ¡Ay! ¡Rami! ¡Ya! ¡Rami, ya! Vuelvo al mediodía, ¿ok? ¡Vamos! ¡Qué falda, apunte! Pati caliente que son las señoritas de por aquí. Se pasan todo el día en la calle. Hoy porque van de compras, mañana porque una reunión en casa de doña fulanita. Ay, pasó mañana exposición de moda y paro desde contar. Cuando se quedan en la casa porque está lloviendo, rajatando porque están jugando ahora. Wait, when was there?
conoce que está enamorada. No ha llegado Carlos todavía. Ay, es muy temprano para empezar con esos ajumacos. ¿Ajumacos? Ajumacos son las miradas y las palabritas que hacen los enamorados. Así decían antes. ¿Cuántos novios has tenido, Remy? Yo en toda mi vida. Dos años más. ¿Cómo eran? Uno tenía un bigotón bien largo y el otro una perita. El primero se murió antes que yo le diera el sí. Ay, y el segundo se me declaró a los 5 años. ¿Y salías a pasear sola con él? Dios libre. Él aquí y yo allí, sentaditos en la antesala de la hacienda. Al otro lado, en medio punto, estaba tu bisabuelo. Ay, y cuando veía que mi novio y yo dejábamos de hablar, daba 3 golpes en el piso con la punta del bastón. ¿Y qué hacían para besarse? ¡Niña! No me dirás que no se besaban. Desde luego que nos besábamos, pero no era de jueguito o pasatiempo como lo hace usted ahora. En mis tiempos, cuando una mujer se dejaba besar, era cuando ya había leído las proclamas de la iglesia. ¡Qué sistema tan malo! Un solo beso nada más. Pero había que ver la clase de beso. Mi novio la perilla, que era un cabo de la Guardia Civil, me dio un beso que me dejó 3 días con calenturas de frío. Un beso de esos valía por 50 los de ahora. ¡Vamos, Remy, baila! Ay, yo no sé bailar eso. Nena, yo tampoco sé bailar esto, ¿sabes? ¡Vente, vente! ¡Ah, mira, pa' allá! ¡Ya! ¡Eso es un baile de vaquero! ¡Un baile para gente joven! ¡Ponte un seis chorreado aquí! ¡Ay, sí! ¡Remy, estamos en casa! ¡Anda por afuera! ¡Ponte el seis! Por tu cuenta, abuelo. Por mi cuenta. Adiós, caray. ¿Has visto, Remigia, lo tonta que se ha puesto Pepita? Le ha dado con decir que el sechorreado y la plena es música de gentuza. Voto a la... Nena, fíjate primero cómo Remigia y yo lo bailamos. ¡Don Gollito! ¡Vamos, Remigia! ¡Vamos, vamos, Remigia! ¡Remigia, muévelo, dale, Remigia! ¡Don Gollito! ¡Remigia, pero es que no es tu tiempo, tú lo movías! ¡Espera, Don Gollito, señor! ¡Ya, ya! ¡Así se baila el tío! ¡Ahora te toca a ti, vente negra! ¿Se baila así, abuelo? ¡Así mismito! ¡Si lo llevas en la sangre! Quítale el 4 limonios hasta la manesca. Bailas divino, abuelo, divino. Ya yo no tengo los bríos de antes, pero en mi tiempo. Cuéntale, Remigia, cuéntale. Hacía saltar las tablas de soberano. Remigia, en Londres. Me voy, ahí está el Jackie ese. Nena, ven acá. Desde anoche quería preguntarte algo. ¿Qué clase de amistad tienes tú con esos muchachos con los que te vas de paseo? No te pongas celoso, abuelo. Son mis partners. Háblame en cristiano. Los partners son los amigos que nos acompañan de paseo, al cine. Allá en el colegio, en Estados Unidos, yo era de los partners que tenía. ¿Y salías con todo? Bueno, complacía a los que me gustaban. ¿Que los complacía? Salíamos solos y nos besábamos. Ay, nena, ¿qué dirá la gente si te oye? Bueno, you old fashioned. Eres un hombre de costumbres obsoletas. Anticuada se dice en español. Abuelo, besarse no es ningún delito. Es una necesidad sexual, una necesidad fisiológica. Eso te lo enseñaron allá. Claro que sí.
Hace daño reprimir nuestros impulsos sexuales. ¡Para el coche! ¡Para el coche! ¡De aquí me desmonto yo! Abuelo, esas son costumbres americanas. ¡Mala! ¡Malas costumbres americanas! Las costumbres de ustedes serán peores. Uno no sentado aquí y el otro allá. Aguantándose toda la noche las ganas de besarse. Ay, si fuera por una noche, menos mal. Pero a veces tenían que esperar 10 años para casarse. Ay, con razón la gente de antes se enfermaba tanto. La pobre niña. Deja quieta, Remigia. Pensar que ha tenido dos novios en toda su vida y que solo la besó un cabo de la Guardia Civil. Por causa de esas costumbres, abuelo, es que las muchachas de antes tenían que aceptar el primer hombre que las enamorase, porque no tenían la libertad para escoger a sus novios. ¿Quién te ha dicho eso? Te compadezco, abuelo. ¿A mí por qué? No, y a todos los de tu generación. ¡Ay, qué desgraciados fueron todos! Jamás conocieron el verdadero amor. Ay, nena, ¿cómo tú puedes creer semejante disparate? No lo ocultes, abuelo, no lo ocultes. Que Remigio ya me lo ha contado todo. Usaban fogones en vez de estufas eléctricas. No había ni duchas, ni nightclubs, ni hoteles lujosos, ni automóviles. ¿Qué me dices ahora? No, tú lo has dicho todo ya. Ah, ¿viste? ¿La cama todavía? ¿Qué va, hombre? Yo no seguía hasta las tantas como ustedes. Pero si Carlos se retiró poco después que tú, abuelo. Oye, ¿tú no estabas con Missy Harrison? Sí, señor, pero ya se quedó aquí. Sí, sí. Tanto se quedó que amaneció debajo del sofá. Boy, oh boy. ¡Qué fiesta! ¡Joven, joven! Eso no se le llama fiesta, ¿sabe? Eso es una bebelata. ¡Una reunión de borrachos! ¡Con permiso! Me voy al jardín. ¡What a character! I love him. Está fuera de ambiente. He's just old-fashioned. ¿Hasta qué grado estuvo en la escuela? I don't know, and I don't care. Siento que te hayan molestado. Pregunté por curiosidad. Es que, francamente, no me explico cómo una persona así ha podido hacerse rica. ¿Y cómo se hizo rico tu abuelo? Ah, pero abuelo era un médico. Eso es lo que yo he debido de hacer. Un médico. Hoy ya estaría forrado de dinero. Hubo una época en la vida de mi abuelo en la cual todo lo que tocaba se convertía en oro. Como el rey Midas. Aquí, en el área metropolitana, una finca que compró hace unos 25 años, hoy vale una fortuna. Cualquiera se casaría contigo, darling. ¡Qué descaradito eres! Por la fortuna de mi abuelo nada más. Por eso, por tu cuerpo, por tu linda cara. ¿En serio te casarías conmigo? A su debido tiempo. ¿Cuándo? El tiempo que me tome hacer alguna plata. Ay, ¿por qué le das tanta importancia al dinero? Por favor, pa. Ya nadie hace esas preguntas ingenuas. Los únicos que dicen que el dinero no es importante son los que no tienen la habilidad para hacerlo. Te invito a cenar y a bailar esta noche. ¡Qué espléndido estás, muchacho! ¿Vendiste el automóvil? Me contraté a Missy Harrison como ingeniero. ¡Qué alegría! Pronto estaré en las filas de los grandes magnates de la industria de la construcción. ¿Lo dudas? El campo es amplio y de gran porvenir. Ya verás que no tardaremos en casarnos. Y entonces, te compraré el mundo entero para ponerla a tus pies. ¿Quién me comprarás? Un chalet. ¿Qué más? Un auto, un yate. ¿Qué más? Mi amor, no puedo darte más. Hasta luego. Goodbye, darling. ¡Remigio! ¿Dónde está abuelo? Trabajando en el jardín. Pronto sabrás la noticia. Te vas a casar. Estabas escuchando, ¿verdad? Pues sí, me voy a casar. Ay, ¿qué se hablará en esta casa que no lo sepa yo? ¡Hola, Emilia! ¿Cómo tú estás? Soy yo.
Juan y Ani Martínez. ¡A Juancho Martínez! ¡Sí! ¡Ay, María Purísima, pero! ¡Ay, pero! ¿Qué cambio estás, muchacho? Bueno, los años, Revilla, los años. A usted parece que le han pasado por encima. ¡Yo soy un casco de vieja! Oiga, ¿y usted se acuerda cuando yo bregaba con la máquina de hacer café? Me parece que sí, que te pasabas todo el día cantando el ailolé de los cafeteros. Así mismo. Déjame avisar a Don Goyito. ¡Don Goyito! ¡Ahí está Juancho Martínez! ¿Cómo? ¡Juancho! ¡Toyito! ¡Yo me cachijé mi vida entera! Déjame mirarte bien. ¡Voto al jíbaro este! ¿Cómo diablo te has cambiado? Bueno, fácil, como cambia todo el mundo. Pero si hasta has aprendido a hablar. Jurado, te veo en otro sitio y no te conozco. Bueno, es que ¿hace cuánto no nos veíamos? 20 años, Goyito, 20 años. Lo que gozaría tu padre si viera el cambio que ha dado. Siéntate, sí. En confianza, siéntate y cuéntame. ¿Qué hiciste cuando saliste del campo? Bueno, aprender a vivir como se vive en las grandes ciudades. Habrás pasado las verdes y las maduras como las estoy pasando yo. ¿Y dónde empezaste a trabajar? Bueno, primero aprendí inglés y me hice mozo de hotel. Después de ahí a recorrer el mundo. Chicago, Miami, Madrid, París. Y ahora estoy a cargo de la sala de juego en el Hotel Carlton en San Juan. Alabado sea el Señor. Lo mucho que has progresado. Siguiéndole el trote a la gente, como decimos en el campo. Aprendí a nadar, a guardar la ropa y a no nadar en contra de la corriente. Sí, a deslizarte arriba abajo, sí. Bueno, es más fácil y se llega más rápido a la otra banda del río. Tal vez tengas razón, pero a veces es peligroso dejarse arrastrar por la corriente. Oye, ¿tú tienes una casa estupenda? De rechupete. ¿Sabes cuánto pagué por ella? ¿Cuánto? 100,000 de arrajar por el lobo. América Mora. ¡Ay, me salta! ¡Esto es un palacio! Yo no sé lo que es un palacio. Yo lo que sé es que esto es un despilfarro ante los ojos de Dios. Dígame usted si para comer y dormir se necesita una casa tan grande y con tanta burundanga. La charca esa, que aquí le dicen el suelo. ¿El qué? No, repita conmigo, Goyito. ¡El suelo! ¡El suelo! ¡Me empu! ¡Ajá! Eso, el suelo me empu. Una cocina de 2,000 pesos. Y 2 cuerdas de patio que debían estar sembradas de malojillo y hierba. Pero Goyito, ¿qué te estás diciendo? Eso está bien en el campo. Y donde quiera que haya un parche de tierra, adiós mi cuarto. Parece que a ti se te olvidó cómo fue que mi abuelo y mi padre levantaron la siembra. Bueno, comiendo batata, durmiendo en barbacoa y pagando salarios de hambre. ¿Salarios de hambre? ¿A quién? ¡A mí, Goyito! ¡Ah, Johnny! Pero es que tú eras de la familia. Oye, antes no te saludé a Pepita en el hotel, pero no me reconoció. No sé si es porque estoy cago o algo pasa, pero está como decimos en Madrid, ¡requete guapa! Oye, Juancho. Juancho no. ¡Johnny! ¡Ah! ¡Johnny! Quería preguntarte, mira. Cuéntame. ¿Cuántos hijos tienes tú? Yo, ninguno. ¿Soltero? Soltero y sin compromiso. Abrimos el suelo. Pues solo, bien se dame. Supongo que conocerás a medio mundo aquí en San Juan. De la gente de arriba me sé hasta el dedillo la vida de cada cual. Gente de mucha plata. No te creas, no todos los de arriba tienen mucha plata. Bueno, los que aparentan tenerla. Los conozco porque siempre van a parar a la ruleta. Entonces tú me vas a informar del club este. ¿Cómo es que se llama el Contrallao Club? San Juan está lleno de clubs, Goyito. Yo lo busco ahora, eso está aquí en un sitio. ¡Ajá! ¡Míralo aquí! ¡Aquí está! ¡Mira! ¡Aquí está! ¡Mira! ¡Mira! The Top Ladies Club. ¿Qué? The Top Ladies. No, repite. The Top. The Top. Latas. Ladies. Club. Y dime, ¿qué te pasa con ese club? Mira, qué Pepita, mi hija, está loca a rematar con meterse ahí, mira. ¿Y qué tal ese club? Pues, sé lo más aristocrático de San Juan. Eso es una comparsa de mujeres guapas y ricas que siempre están buscando lo que hacer. Hoy hacen una obra de caridad, mañana se pasan jugando al bridge y los domingos se van a misa de catedral.
todas están en contra de que se reduzca la población, pero no hay ninguna que tenga más de 2 hijos. Yo en eso no me meto. Pero Pepita me dice que son muchachas muy finas y educadas. Ah, eso sí, pero cuando cogen su guarapeta, se rajan como una patilla. Y si viene al caso, se pasan insultándose como comadres de vecindario. Pero eso sí, hacen de la vida un lindo carnaval. Y dime, ¿a qué Pepita aspira con tu fortuna? Ya la verdad no comprendo esa manera de vivir. Bueno, porque vives del campo y esta es la vida de la ciudad, coñito. Gastar plata. Saberla gastar con una cosa diferente. Y dime a ti, ¿cómo te va? De mal en peor. Hace un tiempito que estoy viviendo aquí, todavía no le cojo el golpe a la vida de San Juan. Ya te vas a acostumbrar, Goyito. Moro viejo, mal cristiano. Tú saliste del campo a los 20 años. Ya yo voy para los 70. Ojalá y me acostumbre. Pero ya te digo, todito me sale atravesado. Para mi hija y para mi nieta, todito lo que hago está mal. Si engancho la hamaca en la sala, malo. Si me quedo descalzo para andar al fresco, malo. Malo si ando en camiseta, si se me sale una carcajada, si me escalvo los dientes, si me rasco los dedos de los pies. Malo si converso con el rebendón y si le doy mi pellizquito a la cocinera. Pero Goyito, ¿qué tú estás diciendo? Tú tienes que darte a respetar, tú eres el dueño de esta casa. Pero me tratan como si fuera un arrimado. Lo mismo la gente que viene de afuera. Se ríen de mí. Y hay que ver la clase de gente. No pueden hablar 2 palabras, sino con el vaso de whisky en la mano. Fíjate cómo está la botella ahí. Ah, sí, el bar. Como tú quieras llamarle. Para mí esto no es más que un mostrador donde se arrima la gente a darse el trago como si fuera un cafetín. Esa es la costumbre de San Juan, Goyito. Una costumbre muy fea. Y como yo no voy con eso, dicen que soy un viejo anticuado. Lo mismo con el swimming pool. ¡El swimming pool, Goyito! ¡El swimming pool! Lo mismo con el swimming pool ese. Se pasa las horas muertas bañándose ahí juntos hombres y mujeres. ¡Ah! Y hasta las viejas se bañan con el fundillo por fuera. Y no quiere usted oír de las muchachas. Se bañan, mira, con un trapito por aquí y un trapito por aquí. Y así se van a la calle a caminar a provocar a los hombres. Ya te vas a acostumbrar a eso, Goyito. Ah, pero lo peor de todo, según mi familia, es que yo no sé hablar inglés. Ah, bueno, ahí sí te has puesto en un aprieto. ¡Jurao! Como si para sembrar café y para cuidar las vacas se necesitara hablar inglés. Cualquiera le habla inglés a esas bestias del campo. Y eso lo sabes tú. Esas bestias no te obedecen si no las mandas en español. Mira, yo te voy a poner de ejemplo al burro Pascual. Ajá. Un día yo le presto el burro a un americano que estaba haciendo una excavación. Uh-huh. Y ha venido este burro y se ha dado una planta a mitad de camino. Se paró ahí. Y viene el americano, se le cuadra al burro y le dice, ¡cómo! ¡Salamambiche! Oiga, ha parado el burro la oreja y le ha soplado una patada al americano que le ha dejado los bolsillos al revés. Entonces vine yo. Me paro frente al burro y le digo, parece mentira, Pascual. Se te debería caer el rabo de vergüenza. Dicho y hecho, el burro salió caminando. Ahora dime, ¿para qué yo necesito aprender inglés? Bueno, para hablar con los Americans. Ay, ¿por qué los Americans no aprenden a hablar en español? Ay, déjate de cosas, coñito. Oye, que no sabes hablar inglés, estás desventajado. En eso tiene razón tu familia. Ven acá, dime una cosa, ¿de qué lado tú estás? ¿De mi lado o del lado de mi familia? Yo no estoy con ninguno, Goyito, yo estoy con la realidad. Mira, el caso tuyo es igual que el mío. Cuando yo salí del campo y me fui a la ciudad, yo era un jíbaro alzado con la costumbre y los hábitos del campo. Hablaba gritando y manoteando. ¿Qué me sucedió? Lo mismo que te sucede a ti, Goyito. La gente se ría de mí. ¿Me entiendes? Sí, sí. Sí, voy entendiendo. Aprende inglés, ponte al día como yo. ¿Y tú crees que entonces la gente no me criticará ni se reirá de mí? ¡Te lo garantizo! Caray, si la cosa es así... Trata y verá, yo te voy a ayudar. Muy bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir a una tienda de caballeros para que te vistan a la moda de los pies a la cabeza. ¿A la moda? Sí. Ay, con estos trajecitos que andan por ahí. Desde luego, ¿qué ganas con aprender inglés si no vas a estar a la moda? Tienes que tirar a la basura esos chambones. ¿Los zapatos? Sí.
¿Y por qué? Porque son escarpinas para andar por el campo. También tienes que quitarte esa camisa y esos mamelucos. Por lo visto tú me quieres dejar el cuero. En cuero, eso es lo que quieres tú. Ven acá. Y a todo esto, ¿quién me va a enseñar a hablar inglés? Bueno, una señorita que iremos a visitar luego. Oye, ven acá. ¿Y es guapa? ¡Guapísima! Se llama Miss Susie Plett. Y viene desde Londres. ¡Voto a la changa! ¿Y qué hacía esa señorita por Londres? Bueno, enseñándole inglés a los embajadores extranjeros. Y no solo para enseñar inglés, sino buenos modales. ¡Vamos! Espera. ¿Tú crees que a mi edad yo pueda cambiar de esa manera? Te apuesto peso a morisqueta. Es más, si no fuera por ese bigote... ¡Ey! No, mira. Que me miren al revés, pero que no me toquen el bigote. Convenido. Convenido. ¡Convenido! Pues en tus manos me entrego. Ahora tú harás el papel de gentleman. ¿Del qué? Un gentleman, gollito. ¿Tú no sabes qué es un gentleman? Yo no sé qué es eso. Un gentleman, un hombre de negocio disfrazado de caballero. Tú serás ese hombre de mundo y yo seré tu ayudante. Muy bien. Mira, gollito, el mundo que vas a conquistar. Ven, para que lo veas mejor. ¿Tú ves aquellas murallas allá lejos? Sí, la veo. Ese es San Juan Antiguo. Ay, tú sabes que mi papá decía que eso era una fortaleza militar. Sí, para los tiempos de España. ¿Y tú ves esas calles, esos edificios? Ese es el San Juan moderno. Ah, están choretos los condominios y los hoteles de lujo. Y no tan solo hay eso. Hay cosas, hay tiendas, fábricas, empresas y gente que se gana su buen salario honradamente. Pero también hay gente que especula y hace la fortuna con la desgracia y la ignorancia de los demás. No trates de conquistar a las personas con tu generosidad campesina, sino al contrario, usa la astucia y la hipocresía. Después, hazte el necio hasta que aprendas con ellos. Y tú sabes, aprendes con ellos mientras ellos se divierten contigo y tú te diviertes con ellos. Ay, venga, ¿qué clase de ayudante eres tú? Que solo ves el lado podrido de las cosas. Bueno, coñito, porque el lado positivo lo ves tú. ¡Remilla! ¡La chaqueta y el bastón! ¡Da un momentito! Sí. ¿Dónde fue que yo puse el bastón? ¿Y a dónde va usted? Remilla, voy a contratar a una maestra de inglés. Y me voy a vestir a la moda. ¡Deje de broma, don Goyito, por favor! Remigia, hay que aprender inglés si queremos vivir en San Juan. Pues conmigo no cuente. Remigia, he dicho que hay que aprender inglés. ¡God damn it, Saraman, viste! Thank you.
Father. Mother. Mother. Brother. Broda. Brother. Broda. Mírame, Gollito. Brother. Bro. Dad. Y ahora sister. Sisto. Sisto no, Gollito, se dice sister. Sister. Muy bien. Ahora repítame las cuatro palabras. Father, mother, brother, sister. Muy bien. Ahora pasemos con los números. ¿Qué número es este? One. ¿Y este otro? Two. ¿Y ahora? Tres. No, señor. Fíjese cómo yo pronuncio three. Tres. Bueno, pasemos al siguiente. Four. Muy bien. Ahora, your name is... My name is Don Gollito. Your country? My country is Puerto Rico. Muy bien. Ahora repítame toda la lección. Toda la lección, teacher. Toda, desde el principio. Father, mother, brother, sister. One, two, three, four. My name is Puerto Rico. My country is Don Gollito. No. Al revés, Don Gollito. Your name is Don Gollito. Ah, ¿verdad? Your country is Puerto Rico. Vuelvo otra vuelta. No. Dentro de poco lo repetirá. Ahora quiero ir al verso del pollito que nos aprendimos ayer. ¿El verso del pollito? Ah, ya lo recuerdo. Mire. Pollito. Chicken, gallina, hen, flappy, pencil, pluma, pens, no, se dice pens. ¿Cómo van a pen? Eso es. Ahora repítame toda la lección desde el principio. Father, mother, brother, sister. One, two, three, four. My name is Don Gollito. My country is Puerto Rico. Pollito, chicken, gallina, hen, lápiz, pencil, pluma, pen. ¡Muy bien! ¡Oye, tu madre! A ese trote en 2 meses está hecho un American. No tanto, pariente. La verdad es que el inglés me cuesta trabajo. Buenos días, papá. Pepita, hija mía, si me hubieras visto. Te vi, papá. Esa ropa sport es muy llamativa. Esto es lo que usan los hombres para el verano. Colores relumbrantes. Esos son colores de cotorra. Yo a decir verdad, encontré los colores un poco chillones, sí. Pero el muchacho de la tienda nos enseñó una revista. La revista Squire. Esa misma. Y dijo que estos eran los colores para este año. Usted perdone, Susy, pero papá ha tomado tan a pecho las clases de inglés que ni desayuna. ¿Ustedes gustan? ¡Vamos, papá! Volveré en un 2x3, rapidito. No se preocupe. Y dime, Susy, ¿qué te parece? Ay, qué sé yo. La edad es difícil enseñarle a una persona. ¡Moro viejo! Llevamos una semana con lo mismo y todo lo dice igual. ¿Sabes qué? ¡Eso es un burro cargado de dinero! Estás equivocado. Estúpido no es porque razona muy bien. Es un hombre astuto y él sabe por dónde tirar. Como al caballo cuando la afloja la... Pobre hombre. Todo el mundo trata de ridiculizarlo. No te pongas sentimental. ¿Por qué no lo aconsejas a que se vaya para el campo? Déjalo que aprenda a vivir, a defenderse. Porque si no abre los ojos pronto, lo despluma a Santa Mel, lo ajucha. ¡Susy! Mire. Se me había olvidado hacerle el cheque. ¿Cuánto es? Pues, Johnny es el que se encarga de eso. Hazte el cheque por $1,000, valiente. ¿$1,000? ¿Sí? Anda, vuelvo enseguida. Qué caro me está saliendo el inglés. ¿Por qué le has pedido tanto, Johnny? Mi contrato es por 500. Bueno, 500 para ti y 500 para mí. Es mi comisión. Eso es cosa tuya. Yo me atengo a lo que te he pedido por mi trabajo. 500 pesos. Aquí tiene el cheque, Susy. Mire, lo hice cash.
Gracias. Johnny, haz el favor de cambiarme el cheque. Con mucho gusto, Raimundo, lo voy a cambiar. Pollito, mañana tú sabes, tenia, sí, prepara esa cadera. Sí. Adiós, valiente, adiós. Adiós, cierra la puerta cuando salga. Sí. Susi. Susi, quería hablar un momento a solas con usted. ¿Qué le sucede? Susi, usted se habrá dado cuenta del esfuerzo que yo estoy haciendo por aprender inglés. Pero le pido, le suplico, que tenga paciencia conmigo y me enseñe lo más pronto posible. Ay, don Goyito, ¿por qué tiene usted tanta prisa en aprender inglés? Porque quiero vivir con mi hija y con mi nieta, que eso es lo más que yo quiero en este mundo. Pero es que usted no necesita hablar inglés para vivir y entenderse con ella. ¿En dónde se ha visto eso? ¿Verdad que eso no se ve ni en Londres ni en París? Ni en ninguna parte. La gente joven es la que necesita hablar inglés aquí. Sí, es verdad. Lo que pasa es que mi hija Pepita me tiene sentenciado. Me ha dicho que si no aprendo a hablar inglés, a vestir a la moda y a cambiar mis modales, tendré que irme otra vez al campo. ¿Y qué mejor vivir allá, en el campo, en su hacienda, que vivir en esta olla de grillos? Cierto es. No crea que yo no le he dado mi buen pensamiento a todo esto. Pero yo no quiero vivir solo en el campo, Susi. Es triste a mi edad. Yo quiero vivir con los míos. Pero ¿y usted no tiene más familia? Dos hijos allá que viven en Nueva York con su familia, pero esos ya no hablan español. Entonces, ¿para usted el inglés es cuestión de vida o muerte? Así no es. Pues usted va a tener que atragantarse el inglés y cambiar sus costumbres si quiere vivir aquí en San Juan con su familia. Ay, poor fella. ¿Qué? ¿Cómo dice? Vio, Susi, no entiendo inglés. Don Goyito, usted no tiene más que una escapatoria. ¿Cuál? ¿Fingir? Yo no sé fingir, Susi. Johnny me ha aconsejado lo mismo. Ay, pero con otra intención. Olvídese de Johnny y siga mis consejos. Usted va a tener que aprender a fingir que sabe hablar inglés, aunque tenga que decir disparates. Finja que es un hombre de negocios. Un gentleman. Eso mismo. Ahora tenga este librito que lo ayudará mucho. Muchas gracias, Susi. Ya lo sabe. En cualquier aprieto que tenga, me llama por teléfono enseguida. Haré lo que usted me diga. Ya lo sabe. Cuente conmigo, don Goyito. ¡Y abre el ojo! ¡Alabado sea el Señor! ¡Remigia! ¡Parece usted mismo espantapájaros! ¡No seas ridícula, Remigia! ¡No seas ridícula! Esto es la moda. Eso es triste, es ridículo. Esta es la moda americana. Aunque lo use el rey de España, a usted no le queda bien. Lo que tienes que hacer tú es vestirte también a la moda, Remigia. Ay, qué majarete se está formando en esta casa. Está mirando al revés ese pobre hombre. Lo que soy yo, no me dejo cambiar la ropa ni a manotazo. Y como vea mala y no muela, a esto es claro y cojones de Villadiego. Y el que venga atrás, caje. Hola, Remigia, ¿cómo está usted? Ay, mijo. Respirando para no reventar. Déjame avisarle a la niña Pat. Vení por acá para que me enseñe a bailar la danza y ese chorreal como se bailaba antes. ¿De dónde es usted, jovencito? De Orocovi. ¿Y usted me quiere decir que en Orocovi ya no se van a bailar la danza y ese chorreal? Lo que pasa es que yo me crié en New York. ¿Qué hace don Goyito Martínez? Wait a moment, please. Oiga, joven. Hágame el favor, que yo no entiendo inglés. ¿Qué
Hello, may I help you? Oh, is that you, Mrs. Harrison? This is Carlos speaking. Yes, I have just arrived, ma'am. Yes, ma'am. All right, ma'am, don't worry. I'll take care of her. Goodbye, ma'am. Hello, darling. Bye. Escucha. What's the news? ¿Me prometes no decir nada de lo que te diga? Depende. Mrs. Harrison me ha prometido siempre socio de la corporación. ¿Socio? ¿Socio de Miss Harrison? Increíble. Se hace tan solo unos días de contrato como ingeniero. Increíble, ¿verdad? ¿A cuenta de qué? De mi habilidad. De la habilidad que yo pueda desplegar si le compro a un buen precio un terreno que a ella le interesa para levantar un condominio. ¿Qué te parece? Fantastic, darling. Y esa es la primera parte. ¿La segunda? Que ese terreno es propiedad de Don Goyito. Well, what a wise girl. Se trata de un solar que tiene en el condado. No sabía que fueras tan listo. ¿No te gusta el negocio? Lo que no me gusta es que seas tú, precisamente la persona encargada de hacer el negocio. ¿Pero por qué? Por el papel que pueda estar jugando yo en todo esto sin saberlo. Ay, me lo imaginaba. ¿Y por qué te has prestado a hacerlo? Porque si no lo hago yo, lo hace otro. Y para que otro se lleve los beneficios que se los lleva uno de la casa. ¿Y qué de malo hay en eso? Es para beneficio mío. Mío y tuyo. ¿Cómo voy a saber yo ahora si el trato que has hecho con Harrison es para el beneficio de ustedes dos o para la felicidad tuya y mí? ¿Dudas de mí? Has debido consultar conmigo antes de aceptar. Pat, no veo nada malo en que intervenga en el negocio. Sencillamente estoy haciendo uso de mis recursos, de mis habilidades para hacer un negocio. ¿Cuántos no hacen a diario lo mismo que yo? Dudo que haya muchos que cojan el amor como trampolín para hacer un negocio. Ay, tú serías capaz de creer... Si creyera que has pensado casarte conmigo para hacer este negocio hace rato que te hubiese echado a la cara. Pat. Con franqueza, ¿qué pretende Miss Harrison? Que intervengas con tu vuelo para que nos vende solar a precio razonable. ¿Y a eso es a lo que tú le llamas un negocio? En los negocios no podemos andar con tantos escrúpulos. Está bien. No sigas. Pat, tienes que ayudarme. Me repugna ese negocio. Pat. No me toques. Retírate. Ok. Ok. Country, Puerto Rico. Pollito, chicken, gallina, hen, lápiz, pencil, pluma, pen. Thank you.
doña Carlota Echeborri, la presidenta del Top Ladies. Tanto gusto. Pero si es toda una señorita. Le avisará mamá enseguida. ¿Con qué esta es la casa de esta muchacha? ¿Cómo es que se llama? Pepita, la hija de don Goyito. ¡Qué muebles tan ordinarios! Ya le he dicho a usted que es gente de campo sin instrucción. ¡Qué difícil veo el asunto! ¿Pero por qué si es una muchacha rica? Hija mía, es que el club está lleno de muchachas ricas pero incultas. Pero es que Pepita es una muchacha elegante y sabe disimular muy bien. ¡Qué sofocante es esta sala! ¡Apenas hay luz y ventilación! ¡Pepita! Esta es doña Carlota. Un placer, me ha hablado tan bien de usted que estoy tan confundida. Gracias por su gentileza. He venido a visitarla, ya que es usted un aspirante al Top Lady. Estábamos jugando bridge en la casa de los Berendegués con el fin de levantar fondos para comprarle una silla de ruedas a una viejecita del asilo. Hubiéramos podido recolectar el dinero necesario si todas las señoras hubieran acudido al bridge. Permítame entonces contribuir con la cantidad que falta. Gracias, Pepita. Es usted encantadora por lo generosa. Ya me tiene usted de su parte. Por favor, siéntense. La única que se excusó por teléfono fue Mariñeca. Me dijo que no podía asistir porque su marido le dio un acceso de asma. La compadezco. Tener que soportar ese viejo apolillado. Lo soporta por la fortuna que tiene. Y hace bien. Tener que soportar un marido enfermo, viejo y sin dinero debe ser lo último. Oye, esa Mariñeca, esa hermana de Clarita, la que me presentaste ayer. Sí, hermana de padre, pero a Clarita le sucedió todo lo contrario. Su madre le dejó una fortuna y como la pobre ya estaba en los 50 y pico, se enredó con el primero que le hizo una guiñada con un boxeador. No es un boxeador, Sabina, es un levantador de pesas. Lo que sea. El muchacho es muy guapo. Tiene unos molleros y una pechuga que parece el mismo Tarzán. La que da lástima es la hermana. Cachucha. Como es gente de orilla y creo que hasta mulatos, no se saben comportar con gente de la alta sociedad. El año pasado, en el Festival Casals, se puso una piel de zorro, aunque le advertimos que no habría aire acondicionado. La pobre sudó tanto que por poco pesca una pulmonía. ¡Tombones! Gracias. ¿No quieres tomar algo frío? Por ahora me basta con los bombones. ¿Y tú, Sabina? Yo prefiero un martini. ¡Oh, enseguida! Del Festival Casals cuentan y no acaban. ¡Ay, si hay tela de dónde cortar! Cada cuento. Ay, ¿qué me dicen ustedes del huevo que pusieron la señora Garrules y compañía? Se han quedado solos aplaudiendo la quinta sinfonía de Mozart. ¿Quién es ella? Ay, ella es la señora Garrules. Es prima mía. Después de todo, yo no sé por qué no se debe aplaudir cada vez que termino un movimiento. Francamente, no lo sé. Ni yo tampoco. ¿Y a qué se debe eso? Debemos averiguar eso porque en el club nadie sabe tampoco. Ni las que aplauden ni las que no aplauden saben por qué. Debemos notificar eso en la próxima reunión de la directiva. ¡Llévense la bicicleta! ¿Puedo dar una carrera por el patio? ¿Y yo también? Claro que sí, sí. Mira, mañana vamos a seguir con las clases. Pero en la calle, en la casa, no. ¡Vini, dame la bicicleta! ¡Es mía! ¡Ey, ya!
uno a la vez, no peleen. Vaya, tú. Ahí, cierren la puerta antes de salir. ¿Quién es el ciclista? Es papá. Es Don Bollito. Papá, ella es Doña Carlota, la presidenta del club. How do you do? Madame. ¿Con que usted es el famoso Don Bollito? Para servirle. Sabina, you're looking wonderful today. Thank you for the compliment, Don Bollito. Very well, very well. Pero si habla divinamente el inglés. Es que tiene una maestra. ¿Sí? Maestra de inglés y de buenos modales. Ya se ve. ¿Y quién es ella? Una muchacha joven y encantadora. Pepita la conoce, se llama Miss Susie Fleck. Ha vivido en Londres y en París de Francia entre príncipes y embajadores, y habla de la moda con la misma autoridad que hablo yo, mira, de una vaca lechera. ¡Sabina! ¡No puedes hacer sucia tuya de la tienda de modas! Papá, creo que estás exagerando. No, hija, no, mira, en cuestión de moda es una potencia. Ay, hay que ver lo que dice de cómo están vestidas aquí las señoras. ¿Sí? Mire, les voy a decir, según mi maestra, dice por ejemplo ella, que Pepita le queda muy mal ese vestido por encima de las rodillas. Eso está lo que se dice divino. Papá, tú no sabes nada de modas. Ahora bien, Sabina, el traje se lleva así, ¿verdad? Ay, todavía podría subírtelo un poquito más. ¡No me convence! Dice mi maestra que la mujer debe vestir de acuerdo con su figura y con su educación. Bueno estaría que vistiéramos a Remilla como está vestida Sabina. ¡Imposible! La falda corta, por ejemplo, solo le queda bien a las muchachas con sus buenas pantorrillas. Pero si tiene las patas flacas, lo que tiene que hacer es disimularlo alargando un poquitín la falda y poniéndose una almohadilla de plástico en cada pantorrilla. Lo que quiero decir con todo esto es que la moda debe adaptarse en parte al cuerpo y el cuerpo en parte a la moda. Por lo visto, esa maestra es una potencia. Como que estudió con un tal Balenciaga de Madrid. Sabe de todo y de todo me lo enseña. Mira, una de las clases consiste en sentarnos a mirar la gente que entra y sale de los hoteles. Ella me va diciendo, mire, Don Bollito, ese señor va muy mal vestido, parece un ñame con corbata. Y aquella señora, ese peinado no le va bien con su cara de aguacate. Bueno, a mí me gustaría saber qué opinión le merece mi peinado. Con todo el respeto que le debo a la señora, le diré que ese peinado no le queda bien. Papá, por favor. Es una broma. ¡Cállate! Sepa usted que este peinado es el que se está estilando ahora en París. Por si usted no lo sabía. ¿Cómo es que se llama el peinado? El peinado a la Bardot. Ya me ha hablado la maestra de la Bardot. Pero mire, ese peinado solo le va bien a las muchachas de busto en punta. Talle estrecho y cadera redonda. Y por lo visto usted no tiene ni lo uno ni lo otro, señor. ¡Papá! ¡Papá, es una manera de expresarte! Es que en sociedad no debe hablarse con franqueza. ¡Papá, por favor! ¡Un momento! Don Gollito, a la verdad es que me va gustando su franqueza. De manera que, según usted, este peinado no me queda bien. Le queda horrible. ¿Tiene algún peinado que recomendarme? Por supuesto. Mire, yo de usted me dejaría crecer el cabello. Me haría un moño y me encajaría una peineta. ¡Olé, Doña Carlota! ¡Ay, qué caso! Un momento. ¿Cree usted que ese peinado me quedaría mejor? Yo creo que sí. Pues para que no le quede duda, tenga usted. Ay. ¡Pepita! Lo
lo que tú tienes por padre no es un jíbaro del campo, como dicen por ahí. Es un monstruo. ¡Óyelo bien! ¡Es un dinosaurio! Satisfacción a doña Carlota. Pues sí, deberías ir esta misma noche. Pero no se atreve vestida de mamarracho. Ay, no, papá, si nunca. No, no y no. Esta es la moda. Eso es para los turistas. Tú no sabes nada de moda, Emilia. No se necesitan detalles de modas para saber que esto no le queda bien a los hombres de bigote como usted. Pareces un mismo payaso. Adiós, caray. Si tú fuiste la que me dijiste que me vistiera la moda, ¿quieres que me ponga la ropa del campo? No, por nada del mundo. Yo misma te compraré la ropa. Gracias. Prefiero seguir los consejos de mi maestra, Susie Fleck. Mira, ni se te ocurra mencionar a la dichosa Susie Fleck, que por culpa de ella sucedió lo que sucedió. Se acabó la discusión. ¿Qué hora es? Las tres. Las tres. ¡Aló! ¿Eres tú, Johnny? Mira, Johnny, quiero reunirme contigo lo antes posible. Sí. Ahorita nos vemos. Hasta luego, Juancho. Remigia, dentro de 15 minutos me sirves el chi en la terraza. ¿El qué? Está sola, Remigia. Dije el chi, el chi. ¿No quieres decir el coffee, el café? ¿Quién toma eso? He dicho el chi. Y rápido. ¿Y de cuándo acá tanta prisa si ya ni te veo en la casa? Lo mismo me sucedía a mí cuando me quedaba todo el día en la casa, apenas te veía. Sí, pero yo tengo compromisos sociales que atender. Y yo negocios que resolver. Remigia, todavía estás ahí para... Ah, no me has preparado el sí. Consiguiendo. Sin prisa, don Goyito, sin prisa. ¿Cuándo cambió? ¿Cuándo cambiará? Yo soy como Dios me hizo. Y no hay poder que me cambie. Acaba de ganar aquí. Un momentito. Si yo no puedo hablar en esta casa con la misma libertad que cuando estábamos en la hacienda, me lo dicen ahora mismo para coger mis bárbaros y largarme. ¡Pero mira, estás hablando de más! ¡Ni de más, ni de menos! Y ahora que me han cucado la lengua, diré lo que tengo que decir. Ahora sí es verdad. Empezaré por decir que esto no es una casa ni cosa que se parezca. ¡Oh, Remigia! ¡No me interrumpas! ¡Oh! Tú te pasas el tingo y tango con tus amigos. ¡Ah! Lo que yo decía. Yo soy una mujer hecha y derecha para que me estén diciendo lo que tengo que hacer como si yo fuera una chiquilla. Yo te llamaré la atención, aunque la falda te llegue a los tobillos, porque para eso me lo encargó tu madre antes de morir. Y lo que te lo digo en nombre de la difunta. Ay, que en paz descanse. No le conteste, Pepita. ¡Yo no le he contestado! Perdón, pero no me gusta que me hablen así. ¿Dónde está tu hija Patricia? En su habitación. Va haciendo un automóvil con Carlos.
con tanto joven delincuente que hay por la calle. No hay que imaginarse lo peor. Ni lo peor ni lo mejor. Pero eso está paseando por ahí sin que lo sepas tú. Yo no sé lo que le está pasando a esa muchacha. Más cuando se echaba el Carlos ese de novio. Pero a pesar de ser echada de novio, recuerda lo que le pasó a la hija de la sabandija. No compares a mi nieta con la hija de la sabandija, Remigia. ¿Qué quiere la sabandija? Yo no conozco a esa mujer. Parece mentira. ¿Qué sabandija va a ser? ¿La novela en la televisión? Es que yo no puedo estar solo escuchando tanta estupidez. No debiste haber hecho esa comparación, Remigia. Y usted también debe coger las velas, que unos días está parte embriscado por ahí. Que no se debe ni entrar. Remigia, hoy nos has pegado como a gatos que se mea en el fogón. Papá, ay, mira, yo me voy. Me voy a cambiar. Cuando lleguen Carlos y Mrs. Harrison me avisan que tengo una cita con ellos. ¿Sabes qué? Yo también me voy. ¿Ya dónde vas tú? ¿Y a dónde vas? Voy a ir a ver a doña Sabina. Obviously, I don't have anywhere else to go. What the heck? What's it? Right? Goodbye. Pobre muchacha. Si no la llegan a aceptar en el club, se muere porque se muere. Hello there, Remy. ¿Cómo está la señora? Señorita. Todavía. Oiga, dama. ¿Cómo dijo usted que se llamaba? Harrison. ¿Harrison qué? Harrison Pelao. Oye, pero esta dama no es una condesa. No, Remy, usted se ha equivocado. ¿Condesa de dónde? Mi padre era un carnicero en Brooklyn. Usted está mal de la cabeza. ¿No era usted la que estaba mal de la cabeza el día que dieron la fiesta aquí? Y usted me dijo que era la condesa de Parlamento. Oh, perdone, pero aquello no cuenta. I was drunk, Carlos. Ya ven ustedes que yo tenía razón. Oh, that's all right, Remy. ¡No me toque la barbilla! Voy a avisarle a Don Budú. Hey, Carlos, this is a fine house. La casa de Don Goyito es excelente. Sit down, Mrs. Harrison. Make yourself at home. Gracias. Pero mira, Carlos, háblame en español. Yo quiero aprender español. Bueno, pues, hablemos en español entonces. Do you want a drink? Buena idea. Dame un vino. Vamos a ver ahora si Don Goyito encaja con el negocio. Ya para hablar sobre el asunto y esté en buena disposición. Yo creo que ya podemos ir haciendo los planos del condominio. No querer cruzar el puente antes de llegar al puente. ¿Tú conoces a fondo a Don Goyito? Él es un puertorriqueño de los de antes. Old fashioned. ¿Es un hombre de negocios? No es un real businessman. Se coge la vida suavemente. Eso es lo que me hace falta a mí. Coge las cosas con calma. ¿Tú crees que realmente sepa cuánto cuestan esos terrenos? No sé. Tal vez no se ha dado cuenta de lo que valen. Si tú conseguir ese terreno en 100,000 pesos, Carlos, te regalo 10,000 en cascajo. Por ese dinero, difícilmente.
Ese terreno no vale menos de 300 mil pesos. No digas tonterías. Don Goyito pagó por ese terreno una bagatela hace años. Unos 20 mil pesos. El valor del terreno depende de muchos factores. Y un factor importante aquí lo eres tú. Considerando que eres el novio de su nieta. Eres muy joven todavía. Te voy a enseñar a hacer negocios. ¿Qué marca es este vino? Ahí viene Don Goyito. Good afternoon, lady. Hello, Charlie. How do you do, Mrs. Harrison? Please, sit down. ¿Usted ha ido a la ópera? A cocktail. Please, Don Goyito, habla en español. No. In English. I want to speak in English. Siéntese, Don Goyito. We have 5 minutes only, gentlemen. 5 minutos para hacer este negocio. I beg your pardon. 5 minutos son muy pocos, Don Goyito. I'm sorry, gentlemen. I have business to attend. Por favor, Don Goyito, hable en español. Please, Don Goyito, sit down. All right. As you wish. Si me obligan a hablar en español, ¿qué más da? Ay. Vamos al grano. ¿Grano de qué? Al grano, al negocio. Oh, okay. Pat me ha hablado del asunto y estoy en la mejor disposición para hacer el negocio. Don Goyito, usted sabrá que Carlos es mi nuevo socio en la corporación. ¡Ey! Te felicito, Charlie. Te deseo mucho éxito. Él y yo estamos interesados en el solar que tienen en el condado. ¿Y qué piensan construir en ese solar? Una parte la vamos a dedicar para un edificio para oficinas y otra parte para un colegio religioso. ¿Un colegio religioso? Pat no me ha dicho que era para un colegio religioso. Bueno, lo que pasa es que... Lo que pasa es que Pat no sabía de este otro contrato que yo tenía. Bueno, ahora tratándose de un colegio religioso, el negocio cambia de aspecto. Al tratarse de una obra religiosa, yo casi no vengo ganando nada. Desde luego. De manera que mi pequeña ganancia la haré en el edificio por oficina. Comprendo. ¿Cuánto pide usted por el solar? Caramba. Es que no le puedo decir ahora de momento. Pero, un más o menos, Don Goyito. Solo para tener una idea. Es que es difícil porque ahora se trata de una obra de caridad. Una obra que será de beneficio para toda la humanidad. Si no fuera por eso, yo no vendería esos terrenos por menos de 300 mil pesos. Don Goyito. ¿3 mil metros? ¿A 100 pesos el metro? Es que no se trata de un negocio. Bueno, por eso le suplico que me den hasta mañana para pensarlo. ¿Y de qué colegio se trata? Se trata de un nuevo tipo de colegio donde se enseñarán las principales religiones del mundo. ¿Todas? Sí. ¿Qué revolución se va a formar ahí enseñando tanta religión? Pues podemos hablar a esta misma hora mañana. Mañana a esta misma hora. Thank you. It has been a pleasure. So long, Charlie. Este viejo es listo, pero yo lo tengo dominado. So long, Don Goyito. Goodbye. Pat, ¿por qué no estuviste en la reunión con Carlos y Mrs. Harrison? Tú sabes que yo no entiendo nada de negocios. ¿No me dijiste que querían el solar para un colegio religioso? ¿Un colegio religioso? ¿En parte? Ah, sí, ya recuerdo. ¿Y qué decidieron? Pues pienso venderle el solar más barato. ¿Qué te parece mi frac? ¿Dónde vas? A visitar a Doña Carlota. ¿Y tú? Voy de compras. Hasta luego, abuelo. Hello, pa. Hello, Johnny. ¿Eh? Oye, ¿te queda tu pente ese frac? Como para visitar a Doña Carlota. Quiero que me acompañes. ¿Y para eso me has llamado? Sí, tengo que dar una explicación. Resulta... ¡No me cuento! ¿Ya te has enterado? ¡Ya medio mundo lo sabe! ¡Virgen Santísima!
¿Qué metía en pata era yo? Ese es el chiste del día, no por ti, sino por ella. Dice que bien merecido lo tenía por farfullera y emperifollar. De todas maneras, quiero darle una explicación. No vaya a ser que por esa razón se oponga la entrada de Pepita al club. No se opondrá. ¿Por qué? Por esta razón. ¿Qué es esto? Un cheque de doña Carlota sin fondo a mi favor. No entiendo. Que perdió 2,000 pesos en la ruleta anoche. ¿2,000 pesos? Sí, me aceptó que... Y me dijo, acéptame el cheque hasta mañana. Pero yo le dije que no. Pero yo creo que estaría dispuesta a cambiar. A cambio de los 2,000 pesos. Desde luego. ¿Qué le digo? No sé, no se ofenderá. Ofenderse, te va a besar los pies, chico. Pero si esa muchacha es de alta sociedad. Sí, Goyito. Pero cuando una señora de alta sociedad está en aprieto, me busca ayuda del más humilde. Doña Carlota, es una zorra vieja. Con que esa es la presidenta del Dos Lady Club. Déjala por mi puerta, Emma, la voy a ir a ver ahora mismo. Nos vemos. ¡Qué desvergüenza! ¿A dónde va usted con esa sotana? A cambiarme la ropa. Le da vergüenza andar así, ¿verdad? ¿Vergüenza? Remigi, aquí esto es escaso. Aquí lo que vale es el dinero y la jaibería. Pues a guerra vista no muere gente. ¡Va un jaiba, otro jaiba! Remigia, no. Así se llenarían las calles de rufianes. A un bribón, un hombre decente. Pues levante la cabeza y eche para adelante. Remigia, yo no estoy en mi gallinero. Un buen gallo canta en su propio gallinero y en el gallinero ajeno. Así que, aquí va el moco de cantar, está dicho. Eres tú, Susy. Ahora mismo acaba de salir Johnny de aquí. Ya me ha contado el incidente de doña Carlota. ¿También te contó de los 2,000 pesos? Eso es una estafa. Doña Carlota ha perdido solamente 1,000 pesos en la ruleta. Yo estaba ahí. ¿Y por qué mi pariente me querría engañar diciéndome que son 2,000? Ay, para quedarse en 1,000 pesos con él. Lo mismo hizo con las clases de inglés. Se quedó con 500 y me dio 500. Que sinvergüenza me ha salido el pariente este. Es un estafador, un buscón de la vida. ¿Quién lo hubiera dicho? Mucho inglés, mucha elegancia, mucha corbata y es un pillete. Deja que se asome por ahí. Igual que el negocio de Carlos y Miss Harrison. ¿Qué pasa? ¿Quién de alerta? Porque esos también le quieren dar una tirada. ¿También estos? ¿Para qué le han dicho que quieren el solar? Para construir un colegio religioso. Mentira. Lo único que van a construir ahí es un condominio de 20 pisos. ¿Está usted segura? Sí, señor. Lo averigüé hoy con su arquitecto. ¿Qué manera de negociar? Para hacer estas cosas yo no quiero aprender inglés. Esta gente no tiene vergüenza. Descúbralos. Quíteles la máscara. No se ponga más esa ropa que está horrible. No me diga nada. Si estoy hecho un mamarracho. Se acabaron las payasadas. Don Goyito. Se acabaron las borracheras y las fiestas hasta tarde. Papá, haz el favor de callarte. ¡Callarme yo! ¡Yo que soy el sostén de esta casa! Pero, papá... ¡Ni una palabra más! ¿Qué va a hacer usted, Don Goyito? ¡Ajustarme los calzones para poner las cosas en su sitio! ¡Ay, bendito! ¡Se acabó el ay, bendito! Porque de ahora en adelante en esta casa manda Don Goyito. ¿Me oyeron bien? ¡Don Goyito! ¡Chito!
imposible ver a doña Carlota. Despreocúpate, ya todo está arreglado. ¿Hablaste con ella? Anoche. ¿Y no está enojada? Feliz y contenta como si no le hubiese sucedido nada con don Hoyito. ¿Y qué milagro es ese? El milagro de la ruleta. Doña Carlota perdió anteanoche 1,000 pesos en el casino y le han dado un cheque sin fondo. ¿Sin fondo? ¡La presidenta! Menos mal que tu pariente Johnny es un prestidigitador y ha prometido sacar 1,000 pesos del sombrero de don Hoyito. Me alegro que papá le hiciera el préstamo. Sería un préstamo vitalicio, hija, porque lo que es doña Carlota está en crisis perpetua. No aprieto si lo tiene cualquiera. Uno sí. Pero doña Carlota ya lleva 7 aprietos de estos que no tienen fondo. En una de esas angullidas la gana. Entonces imagínate lo apretadita que estuviera en un catre en la cárcel. ¡Ay, Dios mío! ¡Y qué desprestigio para estas ladies! Y para ella personalmente. Como que de esta vuelta de la presidencia. Como que ya han convocado la directiva para pedirle la renuncia. ¡La renuncia! Hay que pedírsela porque de lo contrario se queda ahí para toda la vida. ¿Y quién va a ser la presidenta? He venido a decirte que no sea que imprudente se le ha ocurrido proponer mi nombre para la candidatura. Y pues yo, como tú comprenderás... ¡Ay, haría una presidenta estupenda! Gracias, Pepita. Ay, pero no tengo tiempo. Ay, pues yo estoy dispuesta a ayudarte. Eso había pensado yo, que con tu ayuda, tal vez. Ni hablar. Yo voy a empezar a trabajar con tu candidatura. Eres un ángel, lo que se dice un ángel. Te espero dentro de una hora en mi boutique. Allá se unirá el comité para trabajar en mi candidatura. Adiós, querida. Bye. ¡Remigia! ¿Qué? Llama mucho más rápido que tengo prisa. Ahora sí. Yo que le había dicho que me llevara al supermercado. Paz, recuerda llamar a esa firma nueva que se dedica a trabajos de decoración. Interior Decorator. Ese mismo que me llame un decorador. Pepita, el chofer quiere saber en qué automóvil prefieres ir. En el grande. ¡Don Cepo! ¡Dice que se va del pujo! Oye, Remy, ¿qué le pasa a abuelo que hace unos días está un poco serio? Ay, a tu abuelo lo que le pasa es que está disgustado con la vida que se hace en esta casa. Sit down, please. ¿Pat enojada contigo? Nah, es que no se ha dado cuenta que estoy aquí. ¡Te preparas un perrito chihuahua! Sí, señora. What's the matter with you? Just nervous. ¿Ahora tú, teniéndole miedo a Pat? ¿A Don Goyito? No, ma'am, just nervous. Si estás nervioso, métete las manos en los bolsillos. Buenos días, señores. Good morning, good morning. En español. ¿Cómo está usted? Maravilloso. Hemos venido a cerrar el negocio del solar. Muy bien, señora. ¿Ha pensado usted en el precio? Sí, señora, lo he pensado. Y como se trata de una obra religiosa, pienso venderles el solar a mitad de precio. ¿A mitad de precio? Hay tuyo, mi señor, eso hay tuyo. Don't get excited. La mitad de precio puede ser tan alta que nos parte por la mitad. La mitad de precio en este caso son... 150 mil pesos. Seré negocio, Mrs. Harrison. Shut up, will you? Don Goyito, yo pensando en un precio razonable serían 100 mil. Ni una perra menos. Le doy 10 segundos para que se decida. Wait. 1, 2, 3. Hold up, hold up. No seguir contando. Acabe, Mrs. Harrison. Cerrado el negocio por 150 mil, ¿ok? Muy bien. Pero con una condición que hay que poner en la escritura. ¿Y qué condición es esa?
que si no dedican una parte para un colegio religioso, la venta queda anulada. ¿Anulada? ¡My God! ¿Usted no puede hacer eso? ¿Cómo no voy a poder si yo soy el dueño de la propiedad? ¿Se usted razonable? Ni una palabra más sobre el asunto. ¿Qué usted está creyendo de mí? Lo mismo que usted está creyendo de mí. ¿Usted no puede venir con trucos ahora? Si a usted no le gustan los trucos, a mí no me gustan las trampas. ¿Y quién está haciendo trampas aquí? ¡Ustedes dos! ¡Ay! ¡Por favor! Usted es una tramposa y una embustera. ¡Wait! ¡You can't talk to me like that! ¡Eche para adelante! ¡Por favor! ¿Qué va a hacer usted, Mrs. Harrison? ¡Castigado para que no me vuelva a decir sin vergüenza! ¡Ya! Yo no le he dicho a usted sinvergüenza. Yo le dije tramposa y embustera. Ah, bueno. Eso es otra cosa. Usted perdone, don Goyito. He perdido mi temperamento. Y yo he perdido mis estribos. Lo que pasa es que me irrito cuando tratan de engatusarme. Lo siento mucho. Vamos a olvidarnos del asunto y empezar otra vez. Por favor, Mrs. Harrison, vámonos. Volveremos otro día. Tú estás loco, Carlos. Tú no has visto que no he cerrado el negocio. ¿Y usted insiste en hacer el negocio después de lo que ha sucedido? Ay, olvídese de eso. Yo no guardo rencor. No, yo tampoco. Mire, yo tengo interés en asociarme con usted. Aquí hay un negocio de grandes proporciones que es el de la leche. ¿Por qué no nos asociamos para acapararlo? ¿Acapararlo? ¿Para qué? Para dominar el mercado. No me gusta eso. El que acapara, domina. Y el que domina, siempre anda con la tentación de abusar de su poder contra el prójimo. Es muy difícil hacer negocios con usted. Mrs. Harrison, francamente a mí ya no me interesa el negocio. Pero le tengo una proposición. ¿Qué proposición es esa, don Goyito? Yo le daría ese solar a mi hija Pepita si usted entrara en sociedad con ella en los condominios. Say, that sounds good. Muy bien. Hold up. Usted es un jíbaro agusado. ¿Hay alguna condición? Una sola. Surprise. ¿Qué condición es esa? Que dediquen una parte para los niños desamparados. Okay, old man. We are real partners now. Somos friends, amigos. Gracias. Okay. Let's go, Carlos. So long, don Goyito. Que Dios lo lleve con bien. Chao. Aló, ¿quién habla? Ah, eres tú, Susy. No, Susy, hoy no voy a tomar las clases de inglés. Mañana. Sí, hasta entonces, Susy. ¿Qué le pasa, don Goyito? Remigia. Creo que me voy para la hacienda. ¿Qué?
Buenos días, papá. Buenos días, hija. Ay, por fin los encuentro aquí. No he pegado los párpados anoche pensando en que el don Goyito se vuelva para la hacienda. Yo tampoco he podido dormir, pero ¿de dónde sale una idea tan descabellada, papá? Yo sé de dónde, pero no quiero arrimarle más leña al fuego. ¿Por qué dijiste eso? Porque me siento que estoy de más. Todavía no logro ponerme a la moda. No he podido aprender inglés. Tampoco he cambiado mis modales. Y como tú me dijiste que de no ponerme a la moda con esas cosas tenía que irme para el campo. Esa es la razón. Si yo dije eso por decirlo en un momento de mal humor. Pues por decir esas cosas tu padre está haciéndose ridículo. Hablando disparate y vistiéndose como mamá gato. Ay, que ya no sabíamos si era don Goyito. ¡O Mr. Fulano o Mr. Perencejo! Papá, tú no puedes irte bajo ninguna circunstancia, ni Remigia tampoco. ¿Qué te parece, Remigia? Que tiene mucha razón. Por lo que me ha tocado se lo agradezco con el alma. Pero con la misma digo, quien que tiene que quedarse usted, don Goyito, mientras se enderece esta casa y se encarrila esa nieta que lleva su sangre. ¡Ay, él tiene el mundo por delante! Gracias, Remigia. No hay de qué, pero usted tiene la palabra, don Goyito. Remigia, si yo me voy para la hacienda, tú tendrás que quedarte aquí. Lo que usted diga, pero usted debe de quedarse. De yo quedarme, no me quedaría en esta casa. Aquí hay mucho guindalejo y mucha calor. Y el cielo raso está lleno de murciélagos. Hay que cambiar esta casa. Pues cambia lo que te parezca. Porque hoy mismo viene un interior decorator a darle los toquecitos más modernistas a esta sala en caso de que nombren a Sabina la presidenta del Top Ladies Club. Otra beberata, no va a trabajar. Pero, no, si este... No, ya. No quiero más borrachera en esta casa. Pero, si es para celebrar mi entrada al club. Ni una palabra más, he dicho. Pero, ¿qué voy a hacer? No sé, hagan la fiesta en un hotel. Aquí no. El hogar, hija mía, es un lugar de respeto, de reposo. Recuerda que es en el hogar donde aprenden los niños siempre imitando a los adultos. Yo podré perder el dinero con un negocio mal hecho, pero lo que nunca perderé es mi amor, la devoción por el hogar y el trabajo. Y ahí termina el sermón. Vamos, sí. Levanta la cabeza, vete con tus amigas, pero enséñale a hacer cosas útiles. Papá, nosotras no nos vamos a meter de trabajadoras sociales para atender a la gente de abajo. Pues empiecen con la gente de arriba, que por lo visto está más necesitada. Doña Carlota, por ejemplo. Otra vez con tus bromas. Si no lo sabías, a Doña Carlota la echaron hoy del club. Y ahora nadie quiere cuenta con ella desde que el fiscal la amenazó con el cheque sin fondo. Pues ve, ayúdala. Ve a donde ella y ayúdala. Y dile que tú le vas a prestar ese dinero. ¡Ay, papá, gracias! ¡Se lo voy a decir ahora mismo! Ok. ¡Nos vemos, gracias! ¡Ah, pero mira! ¡Papá, tienes unos amiguitos! ¡Don Goyito! ¡Miki! ¡Y Mini! ¿Usted va a jugar tenis hoy por la mañana? No, hijo, hoy no. Pero pueden pasar al patio a jugar. ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días, llegó el decorador. ¿Puedo hablar con don Goyito? Un momento. Don Goyito, ahí hay un señor que tiene una pinta, pero yo no lo conozco. Pues dile que pase, ¿sí? Adelante. Buenos días. Buenos días, ¿en qué podemos servirle? Soy Jorge, el decorador. Ah, sí. Mi hija me había hablado de usted, pero tuvo que salir. Yo puedo atenderlo. A sus órdenes. Primero que nada, fíjese en esta sala. Yo conozco esta casa. La decoré yo mismo. ¡Uy! ¡Esta sala era bellísima! Eso es lo que yo digo. Lo bonito de esta casa lo han tapado con trapo. Yo quiero que usted me la deje tal como era antes. ¿Quiere que empecemos ahora mismo?
ahora mismo que yo lo ayudaré. Pues lo primero que hay que hacer es sacar esta barra fuera de aquí. ¡Chóquela! Voy por los muchachos para que nos ayuden. ¡Mickey! ¡Mini! ¿Qué pasó, Don Gollito? ¿Qué pasa aquí, abuelo? A ver si tú también nos ayudas a cambiar esta sala. Este muchacho es Jorge, el decorador. Ella es mi nieta, Pati. Y estos son unos amiguitos míos, Mickey y Minnie. ¿El señor da clases de decoración al lado de casa? Sí, de verdad, qué chévere. Vamos a sacar la barra. Vamos. A sacar la barra. Abuelo, ¿tú le pediste permiso a mamá para cambiar la sala? ¿Qué pregunta? Nena, sí, tengo el permiso. Vamos, vamos. Mudando. Estoy haciendo unos cambios en la sala. Vengo a cerrar el negocio de doña Carlota. Oye, Johnny. Dime. ¿De qué has vivido tú desde que saliste del campo? ¿Pero de qué voy a vivir, coñito? De mi trabajo. ¿Y cuál es ese trabajo? ¿Croupier? Mentira. Tú eres el mismo buscón de siempre. ¡Déjate de cosas, coñito! Johnny, ¿qué prefieres? Bueno, billetes de 100, vamos. Aquí tiene el cheque. No, ¿de qué prefieres? Ir a la cárcel o romper el cheque. Coñito, te estás propasando. La deuda de doña Carlota es de 1,000 pesos. Información del fiscal. ¿El fiscal?
te anda buscando. Toma, rompe el cheque si no quieres ir a la cárcel. ¿Y de qué tiene de malo que yo haga alguna comisión? Lo que tú le estás llamando comisión, el fiscal le llama estafa. ¡Un poco más de respeto! ¡Respétate a ti mismo si quieres que los demás te respeten! Cada cual se gana la vida a su manera. Los que se ganan la vida como tú, se la están ganando de muy mala manera. Tú no has cambiado, Bollito, tú eres el mismo jíbaro de siempre. Y tú el mismo rufián de siempre. ¡Largo de aquí! ¡Con que me echas de tu casa! Cuando te ganes la vida honradamente, tendrás abiertas las puertas de mi casa. En mi camino te espero. Que Dios te ilumine. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se me achicharró la ropa! ¿Qué le pasó a Johnny? Johnny es un muchacho con muy malas mañas. Oye, abuelo, ¿tú estás molesto con Carlos? Francamente me molestó mucho lo que hizo con el solar. Llévense. Oye, abuelo, Carlos está en el jardín y quiere darte una excusa por lo de ayer, pero tiene miedo a subir porque no quiere que lo regañes. Bueno, está bien que suba. Sabes que olvido con la misma rapidez que me enojo. Abuelo, compláceme, ven al jardín. Ok, espérame abajo. Yo los alcanzo en un momento. ¿Y ahora? Ay, a quitar la cosa esa de la pared. ¡Ahora! Vamos a dejar la sala más fea que un video. Bueno, se están dando gusto con la sala. ¿Dónde vamos a poner la maca, don Goyito? Espera. ¡Achú! Eso, en eso tenía razón mi hija Pepita. La sala no es para poner la maca, ¿no? Pero usted en la hacienda la tenía que dar en la sala. En la hacienda también se mascaba tabaco y se escupía en el soberano. Y eso no está bien. Lo bueno es bueno y lo malo es malo. Venga de afuera o lo tengamos aquí. Cada cosa en su lugar, pues cada cosa tiene su uso. La cama para dormir. La sala para conversar y recibir a la gente. El comedor para comer. El bar para los cafetines. Pues el que bebe se emborracha. Y si se duerme lo lambe en las cucarachas. ¡Ah! Otra cosa. El traje baño para la playa. No quiero ver más mujeres en nuas ni hombres en calzoncillos corriendo por mi casa. ¿Dónde ponemos la maca, don Bollito? En el batey. En el jardín, en el jardín. Vamos con la maca por otro lado. Oiga, joven. ¿Puedo sacar esta dichosa sombrita de aquí? Sí. Sáquenlas todas. ¿Qué mucho trapo había aquí? Y ahora, a quitar la mesa esa horrible, último horrible que se ve. Vamos, vamos, ayúdame. Pero a fuerza, nene, como hombre, vamos, vamos. Mira, 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 dejando caer las cosas, mira esto. Vamos a fuerza, como hombre. Ya yo voy para 70 años y tengo artritis, y mira cómo tú estás, todo de virucho, vamos. Ay, igual que las salas de antes. Que mucho ha cambiado. Las cosas cambian, Remigio. Las cosas cambian. Pero siempre hay algo que perdura. Thank you.
Permiso. Este servidor que está aquí, señora, por orden de don Goyito. ¡Ay, qué barbaridad! Vea usted, doña Carlota, pero qué alarde de buen gusto. A mí me está estupendo. ¿Sí? Extraordinarios, y estos muebles, qué belleza. Exquisitos. ¿De veras? ¡Qué sencillez! Decididamente hay que felicitar a don Goyito. Y a este joven, que es el decorador. ¡Nuestra felicitación, joven! Bueno, yo voy a buscar a papá. ¡Papá! ¡Papá! Fíjese usted, doña Carlota, la disposición de los muebles. No hay comparación con aquellos otros, ni en las líneas, ni en nada. Acá entre nosotros, aquellos muebles eran ordinarísimos. Costosos, pero de buen gusto. Igual que las cortinas chillonas, Dios mío. Y las alfombritas. ¡Qué cursilería! Lo que son las cosas. ¿Quién diría que un hombre como don Goyito tuviese tan buen gusto? Y sobre todo tan desprendido con el dinero. Sí, sí, sí. Le aseguro a usted que este nuevo estilo tropical se impondrá en todo San Juan. Joven, ¿usted podría exponer esta sala tal y como está para una exhibición? ¿Cómo no? Aquí tengo usted mi tarjeta con la dirección de mi muchacho. ¿Yo tengo? No está en ningún lado, no lo encuentro. Pepita, esta sala te hará famosa en todo San Juan. ¿Está usted satisfecha ahora? No, chao. Pues hasta luego. Y despídame de don Goyito. ¿Y dónde está don Goyito? Que no sé dónde está. ¡Papá! ¡Papá! ¡Ese debe ser don Goyito! ¡Don Goyito! ¿Está? ¿Está don Goyito? No, I can't find him anywhere. No lo encuentro. He's gone. Seguramente es una broma de las de él. ¡Papá! ¿Dónde se habrá escondido? No sabemos. No sabemos nada. La pobre Pepita está nerviosísima. ¡Tampoco está en el cuarto! ¿Dónde está? ¡Miki! ¿En dónde está papá? Don Goyito se fue. ¿A dónde? ¿Con quién? Con Pati y Carlos. ¡Por ahí vienen ellos! ¡Pa! ¿En dónde está papá? ¿Se fue? ¿A dónde? No sabemos. ¡Voy a llamar a la policía! No, Mrs. Harrison, no llama a la policía. ¡Sí, voy a llamar a la policía! ¡Mrs. Harrison! ¡Disculpa! ¿Qué has hecho? Mostrar su falsedad. ¡No te atrevas! Ella quería engañar a don Goyito comprándole unos terrenos que él tenía en el condado. ¡No puede ser! ¿Cuándo se enteren en la sociedad? Todo el mundo se va a enterar lo que usted le quiso hacer a don Goyito. Ok, ustedes dos tienen que saber dónde está papá. No sabemos. Sencillamente se despidió de nosotros y se fue. ¿Y qué dijo? Que nos quedáramos tranquilos, que él volvería. Y se fue sonriendo. Señores, no hay que preguntar más. Don Goyito se fue para las alturas. ¿Para dónde? Para el campo. Y yo también me voy. ¡Remigio, no! Yeah, I got it.
horizonte.